Aquí la parte derecha, aquí como pueden ver está su carrito. Este le ha ayudado bastante a ella para moverse por toda la casa, no estar siempre en el piso y aprender a caminar rápido, porque los motiva y les ponen las piernitas bien fuerte. A ella le encanta, ¿no? Y cuando no está gateando o está jugando aquí en su cuarto, pues está en su carrito. Así que ha sido un puro éxito. Aquí en la parte que ven aquí, aquí le puse una colchita bien calientica. Uy, bien calientica. ¡Ay! ¡Ay, hermosa! Y aquí tiene todo su juguetico, juguetes que le han regalado, juguetes que le he comprado, todo, ¿no? A ella le gusta mucho jugar, bueno, mal. Aquí, pues, como pueden ver, esto se lo regalé yo para Navidad con el papi. Ven, tiene muchas cositas para jugar. Se lo compramos en Amazon y es perfecto ahora para cuando empiece a pararse, que quiera jugar, jugar con él, o quiere empezar a caminar, se sujete y aprenda más rápido. Esto lo tuvo Jada y Justin también y fue un éxito. Así que pues nada. Miren, mírenla, mírenla. Y esa también fue un regalo de Joan. De Joan, Tamara, 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 Tamara. Y así. Esto fue también Tamara. Aquí, como pueden ver, tiene muchas cositas así para lo que es los dientes, para que puedan morderlos, ¿no? Aquí. Y entonces, pues nada. Del balance, le hicimos otro balance o mecedora. Le podré decir de que esta la compré yo en Amazon. Voy a tratar de dejar el link en la cajita de información por si se interesan comprarla. Esta la puedes usar tanto como para afuera como para adentro. Me gusta mucho porque a la niña le gusta. Este cojín pues lo compré en la base, en el PX. Y fue un éxito, y todavía sigue siendo un éxito, porque primero lo cogí para amamantar, luego para acostar a la niña, sentarla, la sentaba aquí, y ahora la cojo de cojín, ahí la acuesto y es chévere. Esto fue de IKEA y pues lo cogí para aquí atrás porque a veces pues es un poco frío y esto mantiene la espaldita bien caliente, ¿no? Como pueden ver, aquí hay dos cuadros de estos con flores. Este los hice yo misma. Y aquí tengo otro, pero ese todavía no está terminado. Pero ya para que sepan, ese lo hago yo. Miren qué chulada. Está muy, muy bonito. Perfecto con los tonos que tengo para su cuarto. Y quise mantenerlos en lo que es blanco, gris. Y gold y unos tonalidades así como en color naranjita, está perfecto, y amarillito, ¿ven? Ustedes pueden combinar los colores como ustedes les gusten, de verdad que pueden combinar más de dos colores, tres colores, solamente que tienen que pegar. Entonces pues nada, ¿ven? Esto lo encontré en Family Dollar y pues está precioso. Creo que fueron por 10 pesos, algo así, no me recuerdo muy bien, pero están súper hermosos. Todavía los tenían y la última vez que fui.
El cortinero lo compré en Lowe's. Estas dos las compré en Lowe's también, que tienen así un efecto como arrugadito. Y estas que tienen así como pinticas, bien bien chulas, únicas, las compré en Burlington. Así que si les interesa, ya saben dónde pueden conseguirlas. ¿Ven? Y tienen diferentes tamaños. Por acá está esta lamparita. Miren qué preciosa. Tiene estos detalles aquí. Me encantaron estos detalles aquí. Y esta la compré en Home Goods. Esta velita que ven aquí, preciosa. Me encantó tanto porque pega perfectamente con lo que es la cuna, la corona de la cuna. No sé, es ideal. Y con las estrellas que ahora van a estar viendo, tiene un olor a mango. Miren. Y si se dan de cuenta, toda otra vez se vuelve a repetir lo que es el color así como melocotón. Y me encanta porque está preciosa. Esto aquí es para calentar los wipes de la nena. Lo utilicé muchísimo cuando ella nació en invierno. Y pues todavía lo sigo usando. Y bueno, aquí van a ver un tetico, que esto lo tengo de recuerdo, para desinfectarse las manos. El termómetro de ella. Y para picarle las uñitas. Quise ponerlo aquí porque se ve como que un detalle extra bien chulo, ¿no? Entonces abajo van a poder ver, tengo como un cup, a donde tienes todo su moño, cintas de cabello. Miren, todos estos aquí yo se los hice a ella, miren qué chulada. Que les voy a estar dejando el link del canal en Instagram. Para que así pueden ver los que yo tengo en la página, ¿no? Mira, este se lo hice yo a ella. Este también. También Jadita los usa. Miren, este también lo hice. Con las mariquitas aquí. Este también lo hice, miren. Este de aquí. Lo hice yo. Este fue un regalito. Y aquí pues lo dejo porque se me hace más fácil cogerlo. Y entonces cuando le estoy haciendo el pelito a la niña, puedo coger la canastica completa y hacer escoger el que yo quiera. Esta mesa, bueno, me dio muchos dolores de cabeza porque no encontraba una mesa que me gustara, que pegara con mi estilo, todo, ¿no? Entonces les voy a contar de que esta mesita la encontré en Dollar Tree. Sí, me costó 15 pesos. Y lo único que tenía que hacer era pintarla. Así que me tomé el tiempo y la pinté. Y miren qué preciosa ha quedado. Perfecta, me encanta en lo personal. Así que pues, ya saben, todavía la tienen. Aquí pues, esto lo compré en Burlington. Es para echar lo que es la ropita de ella. Y welcome baby. 2019 fue cuando ella nació. Aquí van a ver su comoda, que es de IKEA. Esta misma la tuvo Jada allá en Alemania. Y pues en lo personal a mí me encanta las cosas de IKEA. Me han salido muy bien. No tengo nada negativo que decir. Así que sigo comprando en IKEA. Y bueno, aquí como pueden ver son cosas que todavía no le sirven porque le he comprado en unos buenos en un buen precio. Le he estado comprando ropita para el año. Aquí tengo varias perchitas. Ropa de cama, regalo, champú, la camarita de ella. ¿Qué más? Ay, muchas cosas. Para el sol, una crema de sol. Pañales grandes. Miren. Esto es un champú para ella, ropa de cama, toallas nuevas para ella, etc. ¿Ven? Y cosas que están lavaditas, pero que no las necesito ahora mismitico. En esta gavetica van a estar viendo lo que son los baberos de ella y las toallitas, así como que sabanitas.
que yo uso día a día. Ella tuvo un fuerte reflujo y yo tenía que tener suficientes pañitos, toallitas, de todo. Y pues ya saben, aquí está el resultado. Aquí pueden ver los guaveros, que me gustan mucho porque son, tienen un plástico por atrás y se me hace fácilmente lavarlo y no pasan a la ropa, ¿eh? Entonces pues nada, para cuando esté está comiendo ella. Aquí tengo bodys con mangas largas, bodys mangas cortas. Aquí tengo la mayoría de las veces las, ¿cómo se les dice? Las pijamitas, pero que son como baticas porque son abiertas abajo. Y otras cositas, todavía tengo que doblar mucha, mucha ropa. Por eso no van a ver muchas ahora. Tengo mucho trabajo que hacer. Y bueno, en la última gaveta, aquí lo que van a encontrar es bodys de salir. Todas las ropitas de salir. Pero estos son mangas largas. Estos son mangas cortas. Estos son como boleros aquí, que faltan tres, que están lavándose. Muchas medias nuevas para salir. ¿Ven? Aquí otro paquete. Tetos. Que siempre hacen falta. Siempre están perdidos. Cintas nuevas para los tetos. ¿Ven? Entonces, pues nada. Estos están. Hay que esterilizarlo antes de usarlo. Su guante de invierno. Esto fue de Justin. Mira. Y todavía. Ya será para mis nietos. Su, ¿cómo se dice? Gorrito. Aquí tengo pantaloncitos nuevos de paquete, porque eran perfectos para el verano, pero ahora no estamos saliendo a ningún lado y es frío y frustrante porque toda la ropa se le va a quedar, chica. Y no vamos a salir, no nos la va a lucir, no nada. Y eso me tiene frustrada. Ojalá que todo pase rápido, ¿eh? Aquí tengo otro, pero este tiene como una, así como una faldita. Y este, miren qué chulada. Un chorcito. Y aquí. Entonces, le sigue. Esto fue para un photo shooting ayer. Le tiré foto para sus, por sus 10 meses. Que acaba de cumplir. Y entonces, pues nada. Este fue el traje que utilizamos. Miren. Aquí está el blusito. Miren qué chulada. Esto fue un regalito cuando ella nació. Alba me mandó un paquete. Y esto me lo envió ella, miren. Una suscriptora bien, bien hermosa. Y entonces, pues nada, aquí. Los ganchitos, miren. Con un lacito, bien bonito. A ver si les gustan, ya ustedes saben. Esto todo lo está haciendo mi mami. ¿Eh? Mamita lo va a estar haciendo. Yo, por supuesto. ¿Eh? Aquí. Entonces, pues nada, esto es portable, así como que se quita. Ya luego, entonces, puedes usarlo como, ¿cómo se le dice? Cómoda, así, como tal, ¿no? Pero como yo la todavía la estoy cambiando acá, pues entonces, bueno. Esto se queda ahí hasta que ya no lo necesite completamente. Esto fue en la tienda de $5. Miren, déjenme enseñarle. Está precioso. Me costó 5, por supuesto. Pero lo encontré tan chulo que tuve que llevármelo. Y eso por las noches es una luz ideal. No es tan clara, no es tan oscura. Y a ella le encanta. Siempre que la cambio, ella está mirando esto y le llama mucho la atención. Entonces, miren. Esto tengo que cambiárselo. Por eso dije que todavía faltan algunas cositas. Y ponerle unos que tengo de IKEA. Que una amiga me regaló, ¿no? Entonces, pues, vamos a cambiarles esto para que se vea más fino, o sea, más bonito, no se vea tan feo, ¿no? Entonces, ahí pueden ver. Dos lacitos, estos sí fueron comprados. Aquí, mi crema de Pinatin, que es de Alemania, todavía me quedaba un poquito, o me he quedado todavía un poquito, ¿eh? Dos colonias que les regalaron también.
también fue Alba, una suscriptora, y un baby girl de Johnson que me gusta muchísimo. Ven, este fue un regalo del segundo hospital cuando ella la internaron por segunda vez, que se enfermó y tuvieron que internarla, pues ella le regalaron este monito. Me encantó tanto porque es amarillo y yo en lo personal amo las cosas en amarillo, me encanta. Y pues nada, aquí tengo champú, crema y más cremita. Baby lotion. Entonces pues acá tengo este teddy que la corona es de Cartier's y vino con un outfit del primer mes que le tiramos foto. Entonces pues nada, esto se lo regalaron los hermanos y el papi cuando ella nació. Esto se lo regaló Joan y Azabache y hace los sonidos del corazón, ¿no? Y eso tranquiliza a los nenes. Y ahí está, miren. Este lo pueden encontrar en Walmart. Eso sí lo sé, lo he visto en Walmart. Y hace el sonido así del corazón y como que tranquiliza a los nenes, los perruiquen, ¿no? Y entonces pues, este osito vino junto con este porque me lo regalaron el día que nació la nena. Tiene todavía el dulcecito. Miren qué hermosura. A baby girl. Y pues así se ve, bastante sencillo, pero lo amo tal como es. Ya muchas chicas saben que la cuna es de IKEA, pues si me preguntan, la cuna es de IKEA, la alfombra es de Burlington, allá la encontré. También lo que es la parte de abajo, que es para que no se vea la parte de abajo, también es de IKEA, el colchón, todo es de IKEA, solo la alfombra es de Burlington. Esto es de Amazon, voy a tratar de dejarle un link directo. Esto para que no se den la cabecita. El juego de cuna. De la ropita. Es también de IKEA. Ahí como pueden ver, este fue el primer regalito de ella que tuvo. Y por supuesto fue de mi hermosa madre. Este fue un regalo también de L. Y ella es dominicana, también le mandó unas cuantas cosas a ella, una suscriptora hermosa. Y entonces pues todavía, hasta que puedas ver, todavía lo tenemos ahí con mucho amor, ¿eh? Así se ve. Si me preguntan sobre la cámara, le voy a estar dejando el link también en la cajita de información. Todo esto fue por Amazon. Lo que es el mosquitero también fue en Amazon, me encanta, le voy a estar dejando el link también. Yo tengo un video extra de este mosquitero hermoso, como yo lo armé, porque fue un poco complicadito. Y pues, así se ve. Tiene esos detalles de la corona, que les dije que pegaba muy bien con la vela. Tiene también estas estrellitas. Ok, y miren. No llega hasta el piso completamente, pero para mí está bien. La parte de adelante la puedes dejar soltada, la puedes echar para el lado o la puedes poner así como yo las tengo, que me gustó muchísimo los moños. Traía como tal una cinta donde le puedes hacer dos moños. Esto lo conseguí en Dollar Tree, por $1. Pero miren qué cosa más bella. Miren. A veces solamente es tener ideas, ¿verdad? Y llevarse por su gusto. Miren qué tengo ahí. Quiero enseñarles también a ustedes de su cuarto. Y bueno, aquí les puedo decir que esta es su asientico. Fue un regalo también del baby shower. De mi hermosa amiga Mimi. Y entonces pues nada, todavía la conservo, pero ya ella no quiere estar sentada, no sé qué, se duerma y la acostemos ahí, pues es una buena opción. Entonces van a poder ver aquí, este cuarto como tal es un cuarto opcional. Este cuarto no trae closet, no quería hacer nada tan difícil, solo me decidí por hacer algo así.
Entonces, como pueden ver, miren, sencillito, pero me encantó porque fue una idea que hacer ver el cuarto con ese detalle tan hermoso, a mí me encantó. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Y pues nada, ¿ven? Pusimos esta pizarra aquí, como pueden ver. Tiene dos ganchos aquí. ¿Ven? Le pusimos varios ganchos, que es para las perchitas. ¿Ven? Entonces, pues queremos ponerles esto a los otros de allá y se ve más elegante. Miren qué chulería. Todavía tenemos que ponerle estos a los otros. Aquí tenemos sus, bueno, una parte de sus zapaticos que no caben todo, pero es simplemente como para tener el cuarto bonito, decorarlo de alguna manera dulce. Miren qué chulería. Esto solo conseguí en Target. Miren. Aquí va la ropa como que de salir también. Miren qué chulo. Faldita. Muchos body de salir, otros body de salir. Y esto, miren, estos son jabones. Jabones también con un olor riquísimo. Y pues yo lo cogí para decoración porque me gustaron mucho y los tonos están perfectos. Esto fue un regalito también de Alba. Esto lo encontré en Dollar Tree, me encantó porque los colores perfectos. Aquí arriba van a ver, todavía falta una foto familiar, que ahora para el año quiero ponerla ahí, porque cuando la nena nació, pues no tuvimos una foto familiar así como tal de recién nacida, porque ella estuvo un mes casi en el hospital, en ingresada, por lo tanto no tuvimos una foto así porque no dejaban entrar a los niños al PICU y al NICU, ¿ok? Entonces pues nada, no tuvimos foto así como tal. Queremos entonces poner una foto del añito para mantenerla ahí de recuerdo hermoso, ¿eh? Esto es del Dollar Tree, la base es del Dollar Tree, rellenada con unas piedritas blancas. Miren esas flores hermosas. Estos zapaticos fueron los primeros zapaticos de ella como tal. Me encantaron, así que pues nada, así se ve. ¿Ven? Este tutú también, y esto para cuando se baña. Y pues nada, chicas, así se ve el cuarto desde la puerta. ¿Ven? Miren qué bonito. En lo personal me encanta, tiene un toque único y mantengo los colores bastante en armonía, ¿eh? ¡Hi! Y ahí tenemos la princesa jugando.